¡Hola a todos! Bueno, me encuentro en el municipio de Guayama, frente a la parroquia San Antonio de Padua. Por eso te invito a que veas este video para que te enteres un poco más sobre la historia de este lugar. Bueno, me encuentro en la Plaza de Guayama. Toda esta zona en el casco urbano y céntrico de la ciudad era una gran laguna. Y alrededor de la laguna, bueno, circulaba gente, ¿no? Gente que vio que arriba de un árbol de guayaba se aparecía la imagen de San Antonio de Padua. Ese árbol de guayaba estaba ubicado en ese mismo lugar, donde ahora se encuentra la parroquia San Antonio de Padua. En 1824, este edificio era... solamente una ermita de madera y paja, pero estaba en tan malas condiciones que en 1827 el municipio ordenó la construcción de esta iglesia. 40 años tardaron en construir este edificio y fue con dinero del propio municipio. De la iglesia fueron fundidas en Alemania y fueron donadas por una señora llamada Catalina Algarín. Y esta señora hizo grabar el nombre de sus tres hijas en esas campanas: Estefanía, Lauriana y Teodosia. Buscando información sobre este hecho, trataba de encontrar alguna foto que demuestre esta parte de la historia, pero no conseguí nada. Nada por ningún lado. Por lo tanto, voy a ver si consigo que me den permiso para subir al campanario y comprobar si el nombre de estas tres mujeres están en esas campanas. Vamos a ver. Bueno, la parroquia se encuentra cerrada, pero por suerte me dieron permiso para grabar en su interior. Escuchen el eco. Hola, suscríbanse. ¿Escucharon? Bueno, ahora hay que subir. ¿A dónde? Mira, allá arriba. ¡Vamos! Bueno, tres de las campanas son iguales. Estas tres son iguales. Esta es diferente. En estas tres campanas, bueno, podemos encontrar el nombre de Estefanía, aquella Lauriana, y en esta tendría que decir Teodosia, pero no lo pude encontrar. Le saqué fotos en diferentes ángulos de la campana y no lo pude encontrar. Lo que sí dice es Guayama 1874, pero bueno, por lo menos comprobamos que los nombres realmente están ahí. Dos de ellos, por lo menos. La parte donde estaría el coro. Bueno, vamos saliendo de la parroquia.
Bueno amigos, estoy muy contento de haber podido confirmar esa parte de la historia y haber conseguido la autorización para subir al campanario y poder ver que los nombres realmente existen. Pero me faltó un nombre y supongo que en esta torre, que también hay campanas en la parte superior, hay una campana que es muy similar a aquellas, así que ese nombre puede estar en esa campana. Les comento que estas campanas que están en esta torre no funcionan porque pertenecían al mecanismo del reloj. El reloj fue construido en Suiza y está dañado, por lo tanto no funciona y esas campanas no se utilizan. Para los que estudian arquitectura, este es un lugar muy interesante para venir a conocer, porque tenés una mezcla de estilos totalmente diferente, que incluyen, por ejemplo, en el frente columnas dóricas con frontis. Y dentro del edificio podés encontrar galerías inmensas con arcos de medio punto. Así que tráete la cámara, si estás estudiando arquitectura te va a servir un montón. Bien, hasta acá llego con el video de hoy invitándolos a que vengan a conocer esta parroquia. Así es que así finalizo el video y nos vemos. ¡Chau! Hola a todos, muchas gracias por ver el video. Bueno, miren, si hacen clic acá se pueden suscribir al canal. Por favor, no me dejen solo. Por acá tienen el video anterior. Por acá, un video random que seguramente no vieron, así que háganle clic. Y acuérdense de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así que nos vemos en otro video. ¡Chau!